benemérita y fidelísima ciudad de Trujillo, donde las laboriosas manos de doña Micaela Muñoz Severino bordó tan flameante símbolo de patria y fraternidad, producto de la idea del gran general que vino para dar libertad a nuestra heroica y primorosa ciudad. El 29 de diciembre de 1820, tan recordado año, en la sede de Cabildo Abierto Trujillano, presidida por don Manuel Cabello Muñoz, se tomó el acuerdo, mis hermanos, de proclamar nuestra libertad, donde aquel hombre, corretarle, de nuestro grito portavoz, en la plaza de armas de la ciudad, alzó su voz y arañando la bandera española, se elevó al cielo, con honor y felicidad, nuestra bandera blanquirroja, que hasta el día de hoy, tanto orgullo es el que nos da. Al fin somos libres, se dijo aquel día. Después de tanto esfuerzo y padecimiento, de personas que son ejemplo para nuestra vida, de luchas, llantos, sufrimientos y alegrías, vimos la victoria en el firmamento. Trujillo, capital de la cultura, con su cantera de pensadores, próceres y precursores, batallando con fe y gran convicción, José Faustino Sánchez Carrión, primer peruano de la República, un gran ejemplo de amor y abnegación, que con misión y vocación impulsó la fundación de la primera universidad republicana del Perú. Pero, compatriotas y hermanos, miro a mi alrededor y con el ojo ensangrentado les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué después de gritar libertad seguimos a la sombra de un monstruo insaciado que otra cosa más que mentiras y promesas falsas no nos da? ¿Qué hacer con todo esto, mis hermanos? Tal vez mirar al pasado y actuar como nos enseñaron. ¿O acaso tú prefieres quedarte callado? Lamentablemente, así es nuestra situación. Libres, pero encadenados. Pensemos claro, honrando este bicentenario como se merece ser recordado. Festeja, ríe, canta, llora si quieres, mentalizando las victorias del pasado. Me dirijo a usted, señor jefe de Estado, y en este día le pido arrodillado y con el corazón peruano lastimado, acabe con la negligencia política que se ve en todos lados y que causa prejuicio para todos los ciudadanos. Con esto finalizo mi mensaje de bienvenida a estos 200 años de libertad para nuestras vidas, que con honor y la frente en alto se diga: ¡viva Trujillo! En este su glorioso bicentenario. Muchas gracias.